¿Cómo? ¿La parte del video de Juan Carlos? Yo estoy preocupado, la verdad, y pido y puedo ayuda y pido ayuda a todas las autoridades de Honduras para que me dejen pasar a la niña por la aduana. Después de que la niña se hace un cambio de imagen, pero no es cualquier cambio de imagen. Vienen inyecciones de colágeno en los labios inferior y superior, o sea, Dios. Color. La niña se mandó a poner un color rojo, pasión, písame aquí, aquí, ¿eh? Para que no te... que yo no he sido más grueso que el otro. Ajá, ¿de los labios? Sí, así le quedaron, ¿eh? Va, como que la han vergueado, la hija puta. Entonces, se ha mandado a tatuar la ceja. Hay ceja tatuada, señores y señores. Yo me preocupo por la aduana. La cara se ha mandado a... ¿Cómo es? A afilar la papilla. Aquí, ¿ves? ¿Cómo es la ¿cómo se puta llama esta mierda? ¿Vos? La quijada. La quijada. Se la ha hecho recta. Se ha mandado a chinar los ojos, ¿vive? Cambios vienen. Cambios vienen y yo pido un favor a aquellos trabajadores de la aduana de nuestro país vecino de Honduras que me la dejen pasar. La niña, voy a ver si muevo mis contactos para que la niña pueda pasar. Dos costillas menos. Supuestamente me la van a pasar en una báscula y la niña viene solo con el peso de 125 libras. Se ha puesto nalga, pero no es cualquier nalga. Es la misma grasita que le han puesto a la niña en la parte de atrás, en los glúteos. Ah, en los glúteos de atrás. Aquí todo Seattle, Los Ángeles, Alaska, Houston, Denver, California, Nueva York, están esperando a la primera primicia porque la niña no se ha dejado ver, Juan Carlos. La niña supuestamente está internada, recuperándose de todo este vergo de cirugías que le han dejado la puta como que si es pues, de pollo, de esos pollos que meten al horno. Mal cocido. Mal cocido. La niña, ¿cómo es? Me dejaron hablar los doctores con ella y escasamente pude reconocerle la voz. Donde yo le dije, Juan Carlos, ¿estás bien? La niña ha dicho, no pude hablar con ella, lamentablemente. Estamos esperando la recuperación, pero en 2 semanas Juan Carlos llega, pisa, regresa a Estados Unidos. Pero a la aduana tiene que dejarla pasar porque no la va a reconocer. El pasaporte no hace match con la cara, pues no se parece. El pasaporte, la niña, debido a los cambios que se ha hecho en la estructura de su cuerpo, no es lo mismo. Ya no es. La niña viene pisando fuerte y rico. Supuestamente que el duque de Inglaterra la ha mirado y que se nos casa o trae marido. No se sabe todavía. Toda esa primicia se va a saber más adelante. Pero vos sabes, Juan Carlos, que te quiero mucho, mi amor. Sabes que tienes un legado, un puesto en la línea de la corona. Vos sos la número uno. Llevas el linaje, la número uno. O sea, la número dos. Estamos falta la tercera todavía que no ha llegado y la estamos reclutando. Se pasan un montón de pruebas y vamos a ver quién es la que califica. Un beso, los quiero mucho y te quiero mucho, papá.